¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, arranqué este video mostrándole las fotos del complejo El Tronco por un solo motivo, que fue donde pescamos estos excelentes taruchones. Se viene la vacación de invierno, estuve hablando el otro día con Enzo porque seguramente quizás me vaya unos días a pescar. Me dijo que sigue el descuento para los suscriptores, así que bueno. Para el que no vio el video de cuando pescamos todas estas taruchas, le dejo acá arriba el link, véanlo, complejo hermoso para ir en familia y siempre con buena pesca. Es más, me dijeron que está río muy crecido y que hay muy buen pique. Así que bueno, gente, vamos a hacer hoy con las taruchas unas milanesas rellenas con mozzarella al horno. Con una buena técnica que yo la expliqué hace mucho tiempo en uno de mis primeros videos de cómo filetear la tarucha y no sufrir todas las espinas que tiene. Así que bueno, vamos a arrancar. En una tarucha todos sabemos que tiene muchas espinas. No es lo mismo como cuando hacemos una tarta o unas empanadas que hervimos, la desmenuzamos, sacamos todas las espinas. Yo lo que les voy a hacer ahora es volverles a enseñar, que lo he hecho en mis primeros videos, como dije antes, una técnica para poder filetear la tarucha y hacer unas buenas milanesas. Cuchillo bien filoso. Fíjense que ya tengo la tarucha. Taruchón, sin escamas de ninguno de los dos lados, ya toda limpia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: a la altura del medio, por arriba de la aleta, le vamos a empezar a hacer un tajito. No hasta el fondo, apenitas. Una vez que llegamos al medio, levantamos la panza y cruzamos la cuchilla hasta el otro lado, ahí. Y ahora sí, le damos hasta el fondo. Listo. Una vez que la tenemos ahí, lo que vamos a hacer es buscar las costillas, todo el espinazo del medio y bordearlo hasta el fondo. Ahora van a ver. Tranquilo, ¿ven? ¿Ven cómo se ven todas las, todo el espinazo? Eso es lo que vamos a bordear. Con esta mano tiramos para arriba y vamos cortando. Tiramos, tiramos, tiramos y sale todo. Bueno, y acá viene una parte importante. Esta parte es la que tiene espinas. Tiene dos hileras la tarucha. Tiene una hilera acá y otra hilera acá. ¿Ven? Son dos hileras de espinas que tiene. Pero la panza no tiene espinas. Entonces, ¿qué hago yo? Le saco la panza, que es totalmente sin espinas. Le saco la aleta de costadito. Y esto se lo hago frito. Lo hago frito a los chicos que les encanta y a nosotros, a los grandes también. Es totalmente sin espina. Me lo dejo a un costado. Ahora vamos con el filé. Hay dos maneras. Una manera puede ser que busquen con el cuchillo la hilera de espinas, agujereen el pescado, que lo han visto en muchos lados seguramente. Bueno, esa técnica trato de evitarla porque la verdad que nos roba la mitad del filé. Y hace mucho tiempo, como muestro en uno de mis primeros videos hace 2 años atrás, un entrerriano, una persona del campo, me explicó cómo comen ellos la tarucha. Es de la siguiente manera. Agarramos bien filoso, con el cuero sin escamas, y le empezamos a hacer todos tajos. De no más de 5 milímetros, hasta abajo de todo, ¿eh? Sin cortar el cuero, ¿eh? O sea, bueno, a ver, acá se me cortó un poquito. Tratando de que no se corte para nada el cuero. Dos tajitos. ¿Qué pasa? Las espinas de la tarucha no son verticales, están inclinadas. Entonces, a cortar de esta manera la tarucha, prácticamente dejamos todas las espinas reducidas y van desapareciendo. Quedan ínfimas. Prácticamente después, cuando comemos el pescado, ni las sentimos. La verdad que la técnica es excelente. Ya lo he hecho en varios videos. Bueno, esto es para la gente que no lo ha visto. Ahí me quedó una espina del espinazo. Bueno, y así le damos hasta el final. Fíjense cómo suenan las espinas. No pasa nada. Aparte, cuando uno cocina la tarucha, que se va calentando el pescado, se van ablandando, se ablandan un montón. Ya hemos comido nosotros la tarucha de esta manera varias veces y la verdad que es buenísimo porque no desperdiciamos absolutamente nada de pescado.
Bueno, como las taruchas son grandes, recuerden que yo fui a pescar entre ríos. Las taruchas, se puede sacar dos taruchas por día de más de 42 centímetros. Así dice la reglamentación, así dice el permiso de pesca. Y como son grandes los filetes, ¿qué hago? Los voy a cortar al medio. Los corto al medio, y voy a sacar de cada filete dos milanesas. Y después les voy a explicar cómo lo vamos a rellenar. Esto mismo hacemos del otro lado. Y así nos preparamos todas las milanesas. Termino de filetear todo el pescado y empezamos con todo el relleno. Le ponemos el pan rallado, preparamos las milanesas, un buen puré y arrancamos. Gente, estamos acá. Ya tengo a mis dos compañeras, Jasmincita, como siempre. Tenemos una integrante que ya estuvo en algún video, Alma, que más o menos le empezó a gustar el pescado desde que viene acá. Así que, ¿estás nerviosa, Alma? Saludá acá al público. Tenemos acá un invitado por ahí atrás escondido. Mirá, Santi, salude. Salude acá, venga. Hola. Como cada vez que hay una, que hacemos un video, una receta, se llena de chicos la casa. Y eso es lo bueno. Vamos. Bueno, vamos a empezar. Tenemos, venga, camarógrafo. Tenemos todas las taruchas, ya todas fileteadas, todas cortaditas. Y tenemos la panza, que como les expliqué, no tiene absolutamente nada de espinas. Y las vamos a hacer fritas. Acá van a empezar las chicas. Bueno, pará. ¿Qué vamos a usar? Tengo cebolla. Ya la tengo un poco cocinada con un poco de pimentón. Dos cebollitas nada más, bien cortadas, chiquititas. Tenemos mozzarella o queso fresco, lo que ustedes quieran, todo cortadito. Y después tenemos sal. Tengo un par de sales copadas que me compré. Esta, por ejemplo, es sal con ají y pimentón. Allá tengo sal con ajo y cebolla. La verdad que los condimentos que vienen ahora están buenísimos. Bueno, y Jamín va a empezar a empanar la panza de la tarucha. Vamos. Le va a poner un poco. Tengo dos huevos. Va a poner un poco de provenzal. Ahí está. Y vamos a poner un poco de sal. Esta que viene con pimentón, que está buenísima. Ahí está. Vamos, Jamín. Todo suyo. Vamos a batir primero un poquito de huevo. Ahí está Hachu. No se le ve la cara a Hachu con la gorra, ¿no? No. Dame la gorra, vi. Bueno. Ahí Jamín le está batiendo el huevo y le va a mandar toda la panza, toda entera, Hachu. Ya está, se la puedes mandar. Toda entera, Almita. Todas las panzas, mandá todas juntas, Alma. Y después lo revolvé todo con las dos manos. Ahí está. Mandamos toda la panza al huevo. Y ahí está. Las chicas revuelven todo bien. Que vaya chupando bien el pescadito, todo el huevo, todo la provenzal, la sal, el pimentón. Y una vez que lo tengamos listo, las empanamos. Muy bien, las chicas laburando. Bueno, vamos a terminar y después seguimos. Ahora lo que viene, Jamín, lo que vas a hacer es empanar todas las panzas de la tararira. Vamos acá para que no se manche. Pará, ahí va, dale. Empanamos todo bien apretadita, que salgan unas buenas milanesas. Esas las vamos a hacer fritas. A ver cómo la hace la chica. Levante, a ver cómo quedó. Muestra a la gente cómo quedó la milanesa, a ver. Espectacular. Bueno, así vamos a hacer todas las panzas para hacer una buena entradita de panza de tarucha frita. Mientras las chicas terminan de hacer sus milanesas con la panza de la tarucha, vamos a arrancar con las milanesas rellenas. Bueno, lo que vamos a hacer primero es acomodar en una tabla todos los filetes para poder trabajarlos bien. Fíjense que las taruchas eran grandes. Recuerden las medidas de las taruchas, las cantidades, según la zona donde vayan a pescar. Ahí está. Acomodamos todas las taruchas. Para hacer todas las milanesas. Y vamos a hacer lo siguiente. Primer paso. Primer paso, le vamos a echar limón a todo. Lo primero que hacemos, le pasamos limón. Si cae alguna semilla, la sacamos.
Limón a todo. Vamos con otro. Ahí está, mucho limón. ¿Cómo va? ¿Todo bien, chicas, ya? Dale. ¿Terminaron? Bueno, ahí voy para allá. Venga, camarógrafo acá. Ahí está. Le ponemos a todo limón. Una vez que la llenamos de limón, toda la tarucha, si cayó alguna semilla de limón, lo sacamos. Vamos a salarlo. Yo voy a usar esta sal que me compré. Cada uno acuérdese que el condimento va a gusto. Esta sal tiene ajo y cebolla. La verdad que está buenísima. Ahí va. Y vamos a salar todo el pescadito. Es más, voy a hacer mitad y mitad. Voy a ponerle a la mitad la sal con ajo y cebolla y a la otra mitad la que trae pimentón. Así variamos un poquito. Le ponemos la mitad. Hagamos con la otra. Ahí está. Se me agachó el micrófono. Vamos. Ahí está. Vamos a poner sal con pimentón. Bueno, esta es la primera parte de la preparación. Ahora vamos a la segunda. Vamos a la segunda parte. Antes voy a mostrar que las chicas terminaron sus milanesas de panza. Ahí está, ¿cómo quedaron? ¿Bien? ¿Quedaron lindas? A ver. Perfectas. Miren qué cacho de milanesa. Hermosas. Bueno, vamos a la talucha. Vamos a preparar las milanesas rellenas. Bueno, gente. Ahora sí, vamos al relleno. ¿Qué voy a hacer? Ya la tengo toda condimentada, la tengo con limón. Esperé un ratito que absorba todo bien. Lo que tenemos ahora es la cebolla que le dije que tenía cocinada. Acá vamos a tener que usar mucho las manos, ¿eh? Vamos a poner un poco de cebolla y la vamos a esparcir. Y vamos a empezar a apretar que la cebolla se meta un poquito adentro del pescado. Y después le voy a explicar por qué lo hago así. Y no hago la milanesa común y pongo todas las cosas arriba. Después se lo voy a explicar. Podemos levantarla. ¿Eh? Le ponemos la cebolla. La levantamos y vamos apretando que se vaya metiendo. Enseguida se la mete para adentro. Así. ¿Ven? Vamos a hacer otra. Mirá. Hacemos otra más. Vamos a agarrar esta que se ve mejor. Primero le ponemos un poco. La esparcimos. Y ahí agarramos. Vamos abriendo. Que se meta con el dedo todo adentro. Ahí va. Esto mismo con la cebolla, bien apretada, que se meta lo más posible. Hacemos lo mismo con todos los filetes. Ya tengo todo untado con cebolla, digamos. Lo aplasté lo más posible. Y ahora vamos a poner el queso. Queso mozzarella, ralladito, y hacemos la misma historia. Quiero que vean bien que si yo voy aplastando, el queso se va metiendo entre todos los tajitos que yo hice al pescado. Y los que no se meten igual quedan pegados, no se preocupen. ¿Ven cómo se mete? Y ahora les voy a explicar por qué lo hago así. ¿Qué quiero lograr? Al estar rellena la tarucha y estar el queso adentro, una vez que la empanemos, ese calor que va a hacer el queso adentro va a hacer que se me ablande más todavía esos pequeños pedacitos que ni lo vamos a sentir de espinita cortada que quedaron. Ese mismo calor del queso, y las voy a hacer al horno, va a hacer que eso directamente se ablande y ni se sientan. Así que bueno, vamos a hacerlo con todos. Y aparte, bueno, estar relleno y estar adentro del pescado es un gusto totalmente diferente porque se va cocinando. Y el queso va tomando el gustito del pimentón, la cebolla y todo lo que le pusimos adentro. O sea, se va mezclando todo adentro del empanado. Quedan espectaculares. Así que bueno, este laburito, con paciencia, lo hacemos con todos los filetes. No, señor, esto queda espectacular. Aplástenlo bien, sin miedo, ¿eh? Fíjense que miren, les voy a mostrar una cosa. Lo aplastan bien, lo levantan. ¿Eh? Y no se cae, queda todo pegado. Así que sin miedo, aplástenlo bien, que quede bien pegado. Bueno, vamos a hacer todos los filetes. Nos vemos en un ratito.
Tenemos todo listo, como le mostré antes. Le eché un poquito de orégano arriba para tener. Y ahora las chicas que están ahí, esas dos locas de ahí, van a ser las encargadas de empanar las taruchas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como siempre, venga para acá, venga. Como siempre, un poquito de huevo con condimento. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a agarrar, fíjense que no se cae el queso. La vamos a apoyar y con una cuchara le echamos todo el huevo arriba. Apenitas. Ahí. Bueno, una vez que está todo, ya le pusimos todo el huevo con una espátula. A ver si se ve ahí, se ve bien. Agarramos. Dejamos que se escurra un poquito el huevo. Ahí. Acuérdense, no da la vuelta porque se le va el queso. Y la ponemos en el parrillado. Y ahí las chicas se van a encargar. Ponemos todo, aplastamos bien fuerte, Alma, sin miedo, dale. Ahí está. A ver cómo está, agárrela bien entera. Así, así, mira. Perdón. Ahí le pones todo. Ahí vamos, la sacudimos. Ahí está, tome Alma, ponga las dos manos. Y ahí sale la milanesa perfectamente hecha. Maten, chicas. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra bien. Ponemos ahí. La ponemos costado. Le echamos sobre el huevo. Con la cuchara lo esparcimos. Fíjense cómo queda. Una vez que está toda esparcida con el huevo, agarramos una espátula. La sacamos. La escurrimos bien. Ahí va, La ponemos ahí. Alma, echarle un poquito arriba. Ahí, despacito. Despacito, así que ahí está. Ahora aplastala. Aplastala bien. Un poquito más. Dale, de nuevo. Y ahora, sáquela. Muéstrala cómo queda. Sacúdala un poquito. Ahí, mira, así anda, mira. La sacudimos, le sacamos todo el sobrante. Y ahí nos queda la milanesa para poner en el horno. Muy bien. Ahora con las chicas, la ayuda de las chicas, vamos a terminar todas las milanesas. Bueno, estamos en la etapa final. Ya tenemos el puré listo, un buen puré ya listo. Vamos a prender el fuego ahora para preparar para la fritanga y horno encendido ya hace 20 minutos. Vamos con la milanesa de tarucha. Primero vamos a agarrar una fuente, vamos a echarle un poquito de aceite con la mano. Vamos a que se manche todo el aceite, así no se nos pega el pescado. Ahí va. Listo. Una vez que tenemos todo lleno de aceite, vamos a empezar a acomodar el pescado. Fíjense cómo quedaron las miras, espectaculares. No creo que me entren todas. Así que vamos a hacer a que nos entren. Vamos a tener que hacer dos tanditas quizás. Ahí va. Qué pinta. Uf, ¿sabe cómo sale esto? Una vez que, ahora van a ver, la vamos a cocinar, la vamos a dar vuelta y después, antes de sacarla, le vamos a echar mucho limón. Bueno, me entraron 10 milanesas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Le vamos a echar un poquito de aceite, todo por arriba. Poquito. Le ponemos el dedo a la tapa, que salga finito, para que no nos salgan secas del lado de arriba. Echamos aceite a todo. Esto, señores, sale. Imagínense que adentro tiene muzzarella. Tiene cebolla con condimento con ajo, con pimentón. Esto es una delicia, Y van a ver cómo de esta manera, cortando la tarucha así, se puede comer sin sufrir las espinas. Gente, al horno. Y ahora vamos a prender el fuego y a preparar la fritanga. Estamos listos para la fritanga. Vamos a mandar. Todo lo que es la pancita, esto lo vamos a usar de picadita. Estamos filmando en primera persona. Esto va a ser la entrada, limón, sal. Y después, a ver cómo está el horno, vamos a chusmear. ¡Ah! Esto marcha, pero re bien. Bueno, tenemos todo en marcha, Fritanga, de panza tarucha. Y los filetes del horno. Señores, salió la fritanga. Obviamente para lo del horno falta.
Entonces vamos a hacer así, le vamos a poner sal, le vamos a poner limón, ahí. Como está todo con hambre, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Jazmín, agarre con la mano ahí. Ese está más caliente. Agarre de ahí, que son los primeros. Almita quiere un poquito de pescado. Señor Santi Gracias. Pérez, jugador 2007 de la América del Sur, goleador. Gracias. Jugar el matazo. Tiene una pinta. Espectacular. Uno para mí. Hablando, ¿quién me firma? Toma. Bueno. Dame. Ahí vamos. Para el camarógrafo. Señores, todos disfrutando de la fritanga. Muy bueno. Muy bien, chicos, estamos esperando que salga lo del horno, ¿eh? Vamos. Buenísimo, ¿eh? Qué rica la fritanga, no hay con qué darle. Y la panza, la tarucha, sin espina, ¿eh? Espectacular. ¿Por qué qué? No, no, eso viene al final. Ah, Bueno, gente, mientras todos comen la fritanga, vamos a ver cómo está lo del horno. Uy, qué olorcito que tiene esto. Bueno, ahora lo que recomiendo siempre con una espátula, por la duda de que se haya pegado, darle bien. A ver, cómo está del lado de abajo. Uy, espectacular. Lo damos todo vuelta. Mirá cómo está esto, ¿eh? Fíjense que el queso no se salió, la cebolla no se salió. Está perfectamente rellenado. Relleno, perdón. Está perfectamente relleno. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer, ya viene la última parte, obviamente, es, antes de mandar la última parte, echarle limón a todo. Bastante limón. Sacamos la semilla que cae. Le echamos todo el limón. Y calcúlele que más o menos son 10 minutos más, gente. 10 minutos más. Y disfrutamos de unos buenos filets al horno. Con unos buenos platos de puré. A que lo pueda probar, a que tenga tarucha en su casa. Esto sale un manjar. Sacamos todo lo que cayeron. Ahí está, gracias, camarógrafo. ¿Estamos? Ahí Sí. está, vamos. Al horno, gente, 10 minutos, ¿eh? Y ya está listo para servir. Y la fritanga voló. Ya se acabó. Sí, mirá. Así quedó la fritanga, gente. Ni a la mesa llegó. Pero bueno. A esperar. Les dije 10 minutos nada más. Ya tenemos las milangas de tarucha. Vamos a servir una. Les quiero mostrar una cosa. Fíjense. Acá está la milanga hecha. Que el queso no se salió. ¿Eh? No se salió la cebolla. Están completamente armadas. Bueno, gente, tenemos ya el plato listo de taru con puré. Y vamos a hacer la prueba de fuego. Venga, acérquese, camarógrafa, venga. Fíjense. Nada se salió, todo espectacular. Ahí está. Vamos a hacer la prueba de fuego de las espinas, ¿eh? Cortada así. Está caliente. Buenísima, gente, miren. Me comí un pedazo, lo tragué entero, las espinas desaparecen. Mientras todos disfrutan de un buen plato de pescado, me despido con las palabras mágicas. Lo que se pesca, se come. Chau, gente, hasta el próximo video.